Hola, bienvenidos a Cuestión Digital, el espacio del espectador dedicado al conocimiento de la tecnología. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cuántos de ustedes toman videos que van rodando por WhatsApp y los publican en sus redes sociales? ¿O cuántos incluso publican videos propios en estas redes sociales y luego se dan cuenta que alguien los descargó y los publicó como propios? Pues por eso en este espacio de Cuestión Digital les vamos a hablar del newsjacking, porque lo debemos tener en cuenta todos ustedes y nosotros que publicamos información precisamente en las redes sociales. El newsjacking básicamente consiste en apropiarse de una noticia o de una tendencia que está en boca de mucha gente, como las que vemos a diario en redes sociales, para promocionar o resaltar las cualidades de un producto, de una marca, de una compañía, que no necesariamente estén relacionados con esa información. Por ejemplo, en este momento vemos que está muy de moda el tema del FaceApp, esta aplicación para teléfonos inteligentes que permite que la gente vea cómo sería cuando sea anciana. Entonces una marca como Nivea lo toma y lo que pone son fotos de viejos y les pone como si lo pasaran por Nivea y cómo se verían jóvenes, por ejemplo. La idea es una sola, resaltar las cualidades de una marca, mostrar y aprovechar esas tendencias para darle un poco el bote y mostrar algo distinto a lo que la gente suele ver. Esta técnica o esta táctica puede utilizarse para hacer piezas gráficas, para hacer videos, para hacer artículos de opinión y de hecho muchas industrias informativas la utilizan para resaltar un aspecto noticioso que no ha sido cubierto por sus competidores. Entonces digamos que no es solamente de marketing, sino también puede ser utilizada en periodismo. Ahora que estamos a muy poco tiempo de las elecciones regionales en Colombia, volvió a surgir el mito de un posible ataque cibernético en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Pues para poder ver si eso es cierto y es posible, consultamos a un experto a quien le preguntamos si ese mito es cierto y cuáles son los riesgos asociados a ello. Ese mito es cierto. Definitivamente todas las entidades gubernamentales y específicamente las registradurías en épocas de elecciones están sujetas a ataques de denegación de servicio. Esto lo que quiere decir es que hay personas o entidades interesadas en tumbar los servicios de la registraduría, los servicios informáticos de la registraduría con el fin de que no se puedan llevar a cabo las elecciones o que las elecciones se demoren de alguna manera para tratar de hacer un fraude, ya sea cibernético o un fraude de algún otro tipo. Este fin de semana que viene se corre la Media Maratón de Bogotá, el evento más importante de este nicho de deportistas en todo el circuito que hay en Colombia. Hay más de 44 mil deportistas inscritos. Por eso, en el recomendado de la semana les vamos a contar sobre una aplicación que les puede ayudar a todos estos corredores y a los que incluso no se han lanzado a la Media Maratón, pero están intentando salir a hacer algo de fondo. Aquí va. Se llama Nike Run Club. Está disponible en Android como en iOS y es muy fácil de configurar y usar. Permite medir el tiempo que el deportista gasta para correr cada kilómetro o milla, si lo quiere ajustar con ese sistema métrico. Guarda el historial de las carreras, los logros obtenidos y los niveles de carrera. Permite elegir la voz del asistente, ese que habla justo antes de comenzar cada prueba, en voz de hombre o de mujer. La aplicación le dirá a uno cuánto tiempo lleva de carrera y cuál es el promedio de cada kilómetro. Le ayuda a uno a ponerse metas, objetivos puntuales y verificar si está mejorando de una carrera a otra. También es una red social que tiene noticias y, por supuesto, a otros corredores. Es un buen compañero de carrera para aquellos que estamos comenzando en esto. Recuerden que si tienen dudas o preguntas sobre cultura digital nos pueden escribir al correo evoorques@elespectador.com o dejarnos sus comentarios aquí. Hasta pronto.